¿Qué tal, queridos amigos y fieles alumnos de la Escuela Oval? Aquí estamos, un jueves más, fieles a nuestra cita. Son las 9 y abrimos nuestro aula para que podáis escuchar una nueva entrega de la Escuela Oval, este espacio en Onda Joven Radio en el que queremos acercaros la filosofía y los valores del rugby. Segunda semana de confinamiento que tenemos que recurrir, pero gracias a la tecnología podemos tener este programa y podemos acercarnos y estar con vosotros. Primeramente, mandar mucho ánimo a todos aquellos a los que el COVID os está tocando de cerca, pues ánimo, ganas de luchar y de superar esta dificultad. Y a los que no, pues paciencia para ser foco de solidaridad y también paciencia para no ser foco de contaminación. Y mientras tanto, pues tenemos mucho entretenimiento y muchas posibilidades también de ir redescubriendo cositas nuevas que a lo mejor las teníamos aparcadas. Programa número 17, último del mes de marzo, y nos hace ilusión podernos acercar y poderos acercar por segunda semana este programa desde mi casa, gracias a Javier Luis y su realización estupenda que nos hace posible acercarnos a vosotros. Arrancamos programa 17 y hoy nos acompaña también desde su confinamiento y contactamos ya con él a través del WhatsApp con José Saldón, uno de los fundadores y miembro activo de la Peña El Tornillo del BRAC Quesos Entre Pinares. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la Escuela Oval y gracias por hacernos un hueco en el confinamiento para estar aquí en nuestro programa. Pues bien hallado y muchas gracias por vuestra llamada. Desde el confinamiento ambos, igual que decíais en la entradilla del programa y la introducción, pues mandar a todos los aficionados del BRAC, del rugby vallisoletano y del rugby nacional e internacional, pues todo el ánimo del mundo. Es un deporte que, si presumimos de algo, es de los valores de este deporte, que van a valer mucho pues para pasar este confinamiento y salvar esta etapa de la vida que estamos viviendo y que pues el rugby seguramente que tiene mucho que demostrar y mucho que valernos para sacar todo esto adelante. Muy bien, pues soy José Saldón, fundador y miembro activo de esa Peña El Tornillo que cumple nada más y nada menos que 20 años animando al BRAC Quesos Entre Pinares. Se va a convertir hoy en uno de los nuevos caballeros de la mesa oval. Va a engrosar esa gran lista ya de gente querida, de caballeros y de damas que vamos teniendo en nuestro programa y que reciben simbólicamente ese diploma que hoy también entregaremos a José Saldón y también en representación a toda la Peña del Tornillo. Así que hoy doy paso a la sintonía de los caballeros de la mesa oval porque las fanfarrias suenan y los estandartes se alzan hoy en la Escuela Oval en honor de José Saldón y de la Peña El Tornillo. Suenan las fanfarrias en Onda Joven porque es tiempo de tertulia, porque es tiempo de sobremesa al calor de un balón de rugby. Suenan las fanfarrias y se alzan los estandartes para anunciarnos que ya están aquí con nosotros los caballeros de la mesa oval. Hoy, junto a nosotros en esta mesa oval virtual del confinamiento, tenemos a José Saldón de la Peña El Tornillo, peña que anima desde hace ya 20 años, nada más y nada menos, al BRAC Quesos Entre Pinares. José, la primera pregunta nos gusta hacerla a todos los invitados y es siempre la misma, pero nos gusta empezar por ahí. ¿Cómo definirías tú el rugby? Bueno, pues la definición clásica del juego de villanos jugado por caballeros, y para mí creo que es el deporte más social que tenemos tanto en Valladolid como en España. ¿En qué momento entra el rugby en tu vida y cómo entra? Pues el rugby entra en mi vida aproximadamente hace unos 30 años y de la mano del hermano de Bertoni y de Bertoni. Ajá. ¿Dónde contactas con ellos y en qué consiste ese contacto primero con el rugby? Bueno, pues el primer contacto del rugby es con el hermano de Bertoni, que éramos amigos comunes, y dado que su hermano jugaba,
pues empecé a subir a Pepe Rojo, me gustó y ya digamos que abandonamos el subir al estadio de José Zorrilla a ver el fútbol por subir a Pepe Rojo. Y de todo lo que te encuentras ahí en el mundo del rugby, después de haber vivido lo que es el mundo del fútbol, ¿qué es lo que más te seduce, lo que te engancha? Pues lo que engancha del rugby es, digamos, la sencillez a la hora de ir a disfrutar de un deporte, el no tener que estar pensando en hacer controles a las entradas, en subir a disfrutar junto a los aficionados del equipo contrario, los descansos, el almuerzo, los terceros tiempos. Yo creo que el ambiente que se vive en el rugby no lo he vivido en ningún otro deporte. Decíamos que eres uno de los fundadores y miembro activo de esta peña El Tornillo. Yo que no llevo mucho tiempo en el rugby, pero bueno, ya voy teniendo cierto currículum, sorprende lo de las peñas, no es algo tan común como puede ser otros deportes. ¿Qué es lo que os anima a vosotros a hacer esta peña? Bueno, pues esta peña nace a raíz de del primer título que consigue el BRAC en la Copa del Rey del 98 y varios aficionados por aquella época, jugadores, novias de jugadores, familiares, pues se nos ocurre formar una peña. Y nace en el 99, posterior al primer título del BRAC. ¿Y cómo surge? ¿Se va fraguando en conversaciones telefónicas, en los bares, en Pepe Rojo? No, surgió durante la celebración del tercer tiempo de la victoria de aquella mítica Copa del Rey, en la que nos juntamos y, bueno, pues creímos que se merecía el equipo el hacer un poquito más oficial el que siempre nos desplazábamos, les animábamos. Y bueno, pues empezamos con la confección de las pancartas, el llevarlos a los partidos, bueno, pues hacer un poquito esa liturgia que hacemos cada domingo o cada final en Pepe Rojo. ¿Y cuántos arrancasteis en ese momento y cuántos estáis ahora como activos en la peña? Bueno, pues los orígenes de la peña fuimos 5 o 6 personas, que éramos los que en aquel momento se nos ocurrió la idea y un poquito entre todos. Fue lo que surgió en aquel momento y con el tiempo pues tuvimos el apoyo tanto del club como de la directiva y de los aficionados que siempre han sido familiares, pues novias de jugadores, jugadores, antiguos jugadores y en los momentos dorados de la peña cuando el equipo jugó en Europa llegamos a ser hasta yo creo que más de 100 socios, hacíamos una cuota anual, entregábamos carnés de socios. Aquel fue el momento más brillante, luego quizá con el paso del tiempo todos nos hemos ido haciendo mayores, cada uno tenía otras responsabilidades y otras cosas en su vida que atender y hemos vuelto un poco a los orígenes de hace 20 años. Seguimos siendo aquel germen que hizo nacer esta peña y ahora bueno, pues somos otra docena de tornillos. Muy bien. ¿Y qué crees que aporta una peña a un club? Bueno, pues una peña, un club aporta pues en casa el poder dar ese aliento que necesita siempre un equipo desde la grada, ese apoyo, esos colores para tanto los jugadores que lo vean desde la grada como la gente que igual no está tan acostumbrada a este deporte, pues vea esa camaradería y ese ánimo y ese apoyo que hay siempre desde la grada. Y luego en los partidos de fuera de Pepe Rojo, pues siempre el apoyo incondicional, el saber que tienes un grupo de personas que desde la grada te están apoyando. ¿Por qué el nombre del tornillo, José? Pues el nombre del tornillo viene de la mítica jugada que hizo famosa a esa fase del juego, que es después del saque de touch, el agrupamiento, el y un poco aquellos que hacía el queso es como un tornillo, pese a no tener unos jugadores muy grandes en cuanto a peso y envergadura, se hizo muy famosa y con el paso del tiempo hasta el propio Miguelón la ha desarrollado en el 15 del León y ha dado pues grandes ensayos para España. Ajá. No sé si es un elemento común en otras partes de España o más o menos es algo simbólico el que los clubes tengan peñas. No sé si conoces un poco cómo es este tema en otros clubes de División de Honor. Sí. Peñas o grupos de aficionados, otros clubes las tienen y nosotros hemos tenido contactos con peñas de otros equipos, hemos hecho hermanamientos a nivel tanto nacional como internacional. Tenemos aquí cerca pues los amigos de la Cucaracha Chamiza, la peña
los Bisontes o la Peña Meleverde de Santander. Tenemos amigos también en Alcobendas, o sea, peñas y grupos aficionados también hay por toda España. En Burgos también tenemos grandes amigos allí que se visten también con sus faldas escocesas, igual que nosotros. Y peñas tienen todos los equipos, no sé si tan antiguas como la nuestra, pero sí, hay grupitos aficionados que se unen en peñas para disfrutar de este deporte. Me imagino que en estos 20 años, José, ha habido muchos momentos, muchas historias, pero me gustaría irte preguntando por algunas. ¿Algún viaje que destacarías dentro de la historia de la peña? Pues, dentro de Sí. la historia de la peña, pues, destacaría pues los viajes siempre a las finales, que nos hemos desplazado en autobuses, el vivir el momento desde que montas en el autobús hasta que llegas al estadio, los nervios de la gente, cómo se van preparando, y luego pues desplazamientos a partidos europeos, desplazamientos a Newcastle, desplazamientos a Francia, quizá porque el nivel era un poquito superior en cuanto a aficionados y teníamos más nerviosismo, pero en cualquiera de los casos fueron grandes experiencias. ¿Algún partido de los que hayáis vivido que destaquéis por algo, por un tema emocional, por un tema social? Pues yo recuerdo con mucho cariño el partido del BRAC contra el London Irish en Peprojo, quizá porque fue el debut europeo. La camaradería que tuvimos con los aficionados del London Irish y posteriormente con Newcastle fue increíble, y aquel debut, digamos, en competición europea fue de los partidos que más me han gustado y que más me han marcado. ¿Algún jugador que sea referente o con el que la peña tiene buena relación? Bueno, pues en relación con jugadores tenemos con todos, porque a fecha de hoy muchos de los jugadores que han pasado por el BRAC, pues tanto han sido socios como son simpatizantes, y siempre hemos tenido su apoyo y su cariño. Podría nombrar a muchos de etapas actuales o de etapas anteriores, pero cualquiera del que se te venga a la cabeza como jugador del BRAC, hemos tenido siempre el apoyo de la peña. Le hicimos una entrega, por ejemplo, de una camiseta conmemorativa a Cano después de su retirada, pero hemos tenido pues contacto con otros jugadores. Llámale Fernando de la Calle, Frechilla, Paco Mahamud. Cualquiera de estos han sido y siempre serán tornillos. No sé tu visión como persona que sube los domingos a Pepe Rojo. ¿Qué impresión tienes de la afición? ¿Estamos realmente aumentando la afición? ¿Es un momento de moda que pasará? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo con el tiempo sí que he visto, lógicamente, que la afición a Pepe Rojo ha subido. De hace 20 años, cuando Pepe Rojo era simplemente la grada principal, sin estar cubierta, sin asientos de plástico, y que subíamos 25 o 50 personas a partidos con 4.000 o 5.000 personas en Pepe Rojo, es lógico que se vea que ha crecido la afición. En el BRAC también ha crecido, la cantera ha crecido muchísimo, los padres suben con los niños, disfrutan del rugby, ha crecido en todos los niveles en Valladolid, no solo en el BRAC, también en otros equipos, y creo que es algo que seguirá creciendo en Valladolid. Puede que haya picos más altos o más bajos en función de los títulos de los equipos, que hagan que gente de fuera del rugby se pueda hacer socio, se pueda hacer simpatizante en ese año, pero creo que en Valladolid la afición al rugby todavía no ha tocado su techo. Y en cuanto al comportamiento de la afición, ¿es una afición desde tu punto de vista que cada vez está, vamos a decir, más futbolizada, o realmente esa gente nueva que está llegando se va empapando de estos valores y de esta filosofía? Pues la gente nueva al principio sí que puede estar un poco fuera de lugar en ciertos momentos del partido, cuando te dejas llevar pues por una decisión arbitral o cuando sacas un poco de la parte más visceral. Pero rápidamente la grada de Pepe Rojo, juegue el equipo que juegue, rápidamente hace que esa persona se calle o cambie su comportamiento. Con el tiempo se va educando en esos valores del rugby, pero creo que la afición del rugby, hay muchos deportes que tendrían que mirarse en cómo se comportan las aficiones en un campo. El poder sentarte en la grada junto a otros aficionados, compartir una cerveza, el almuerzo, el que nunca haya ningún incidente
más allá de lo que es meramente deportivo, hace que pueda subir toda una familia completa a Pepe Rojo o a cualquier estadio de fútbol de España o campo y poder disfrutar del deporte, de la familia y de un ambiente sano. ¿Cómo vive la Peña el Tornillo, los derbis, esos partidos tan esperados contra El Salvador? Pues les vivimos con nervios como que fuera el primer derbi, y sabemos que siempre un derbi, aunque no haya un título en juego, da el prestigio de haber ganado a tu vecino. Es una cosa que se habla toda la semana antes del partido y se habla toda la semana después del partido, y siempre nos gusta ganar. Y bueno, pues nunca gusta a nadie que te gane un rival, y menos que te gane el rival de casa. Se vive con nervios, se vive con emoción antes y después del partido, y luego siempre se vive con la humildad de que si le hemos perdido, pues siempre sabemos darle la enhorabuena al rival y compartir con ellos los terceros tiempos. Hablando de tercer tiempo, José, ¿cómo lo vivís? ¿Sois de los de bajar siempre a compartir el tercer tiempo? ¿Os gusta comentar con los jugadores, con el equipo técnico? ¿Cómo lo vivís? Sí, hombre, siempre, siempre el tercer tiempo es el final al domingo, digamos. Siempre nos gusta intentar bajar si no hay alguna fuerza mayor o alguna obligación personal o familiar que nos lo impide. Solemos bajar a las distintas sedes que hemos tenido durante estos 20 años de la Peña. En este caso bajamos siempre al Barco. Nos gusta comentar con los jugadores, verles, saludarles, saludar al equipo rival si se acercan hasta allí. Y bueno, pues siempre tenemos grandes amigos en los equipos rivales y nos gusta pasar un rato con ellos. Un tema importante, salía también en alguna de tus respuestas, el almuerzo. José, yo que tengo la suerte de compartirlo con vosotros, además puedo decir que es un almuerzo de calidad. Me gustaría que hicieras publicidad de dónde conseguís esos torrendos y esa tortilla tan, tan deliciosa. Bueno, pues sí, parte importante del rugby es el almuerzo. Digamos que el almuerzo es como la comunión rugbística. El almuerzo que tanta fama tiene en la zona donde se ubica la Peña del Tornillo, siempre lo cogemos en restaurante Manolín, que para mí quizás sean los mejores torresnos de Valladolid y una gran tortilla de patatas. Y gracias al restaurante Manolín, pues tanto los miembros de la Peña como los que se puedan acercar por allí pueden disfrutar de ese tentempié en el descanso del partido. ¿Habéis tenido la suerte, José, de que antes del confinamiento, en uno de los partidos, se os hizo un homenaje por estos 20 años? ¿En qué consistió ese homenaje por parte del club? Sí, bueno, pues mira, ya que haces mención a este homenaje, quiero en primer lugar agradecer al club por ese bonito detalle que tuvo hacia nosotros, que yo, a título de como miembro de la Peña, un poco más visible, que siempre lo han considerado como el presidente, a pesar de no haber vivido nunca elecciones en estos 20 años, tuve que salir al campo a recoger la camiseta de manos de nuestro presidente y del alcalde. Agradecer al club y a todos los directivos ese bonito detalle, y bueno, pues consistió en eso. Nos hicieron entrega de una camiseta y una gran ovación de toda la grada, y bueno, pues agradecerles ese gesto, y esperemos que dentro de otros 20, otros 25 años podamos hacer otra vez otro homenaje como el que nos hicieron. Mirando hacia adelante y mirando hacia el futuro, aunque ahora con este confinamiento el futuro es día a día, pero ¿cómo ves el futuro de nuestro rugby y cómo ves el futuro de la Peña del Tornillo? Bueno, pues empezando un poco por lo más cercano, el futuro de la Peña del Tornillo le veo como estos últimos años. Al final somos un grupo de aficionados que nos juntamos porque nos gustaba el rugby, nos juntamos porque nos gusta y nos seguiremos juntando porque nos gustará en un futuro. A nivel de clubes en Valladolid, creo que el rugby todavía en Valladolid está por crecer. Tendrá momentos bajos porque puede haber alguna generación de jugadores que no salga una camada tan buena como los que han ido saliendo, pero creo que en Valladolid el rugby, como he dicho anteriormente, no ha tocado techo, y a nivel nacional creo que todavía lo mejor de la selección española está por venir. Ojalá se pueda clasificar para los próximos
Juegos Olímpicos o para las próximas Olimpiadas. Ojalá se pueda clasificar para el próximo Mundial, ya que se quedó ahí a las puertitas. Y creo que a nivel local y a nivel nacional, lo mejor del rugby está por llegar. Muy bien, José Saldón de la Peña El Tornillo del BRAC, cumpliendo 20 años. En este momento, el detalle que nos gusta tener en el programa es entregaros un diploma que os certifica como defensores de los valores y la filosofía del rugby, con el cual quedáis nombrados oficialmente caballeros de la Mesa Oval. En circunstancias normales habríamos podido, ya que compartimos ciudad de residencia, haberlo entregado en mano, pero en este caso haremos la entrega vía internet, por correo electrónico, para que forme parte también de la historia de la Peña y hacerla extensa a todos los miembros de la Peña, a los cuales también tengo el placer de conocer y puedo dar fe de que sois verdaderos caballeros de la Mesa Oval. Pues muchas gracias por estos minutos que nos habéis dedicado, por ese diploma que nos entregáis. Formará parte de nuestro museo como uno de los objetos también que guardaremos con mucho cariño. Gracias por estos minutos y aprovechando estos minutos que nos dais, pues ya quería mandar un mensaje de apoyo, como he dicho al principio, a todos los aficionados del BRAC, del rugby en Valladolid y del rugby nacional, que mucho ánimo, que vamos a salir adelante. Y un saludo para todos los miembros de la Peña del Tornillo y todos los amigos del rugby en general. Muy bien, pues ha sido un placer poder contar a través de la tecnología con José Saldón, fundador y miembro activo de la Peña El Tornillo, peña ligada al BRAC Esos Entrepinares y que está cumpliendo 20 años de constancia y de estar ahí hombro con hombro apoyando a este equipo vallesoletano. José, lo dicho, mucho ánimo, un placer y nos volvemos a encontrar, esperemos que no tardando mucho, en Pepe Rojo. Vale, parece que se nos ha cortado, pero bueno, avanzamos, seguimos. Damos paso, como parece que la división de honor no se reanuda ni se reanudará, nosotros seguimos a lo nuestro. Un día de estos repasaremos cómo se han quedado antes de este parón los números en tarjetas amarillas y rojas y mientras lo que hacemos es aprovechar para compartir con vosotros nuestra sección del drop de la risa, esas noticias del rugby, del mundo del rugby, reales o ficticias, eso nos da igual. Pero lo que nosotros sí que no nos da igual es que le tenemos que dar sí o sí un toque de humor y pasarle por el filtro del humor. ¿Sabéis? Los que sois fieles y los que no, ya os lo digo, que comienza la sección del drop de la risa. ¿Qué sería de nuestros días sin una buena carcajada? Repasemos la actualidad del rugby. Demos una vuelta por el mundo oval. En el drop de la risa. Comenzamos el drop de la risa y tenemos como siempre dos noticias que son las que han llegado a nuestra redacción. El primer titular dice así: First Dates. Y el segundo titular: Productos Merchandising. Pasamos, como todas las semanas que tenemos esta sección, a desarrollar cada una de las noticias. Comenzamos con el primer titular, First Dates. Después del desencuentro entre Alfonso Feijóo, presidente de la Federación Española de Rugby, y Macario Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Clubes de Rugby División de Honor, acerca de la suspensión o no de la División de Honor de Rugby, una propuesta lanzada en Change.org por seguidores de distintos equipos ha conseguido reunir las firmas necesarias. Finalmente, Feijóo y Macario tendrán una cita con Sobera en First Dates para tomar la decisión definitiva en este asunto. Obviamente no habrá abrazos,
Sí habrá gel desinfectante y distancia de seguridad. Y la duda que nos queda, ¿habrá fotomatón? Lo sabremos. Pasamos con el segundo titular. Productos merchandising. Por tercera semana seguimos presentando esa línea de productos merchandising que empiezan ya a comercializarse, no en tiendas, dada la alarma en la que estamos, pero sí a través de las tiendas online. En este caso, presentamos un equipo arbitral Matrioska. Las famosas muñecas rusas hacen su aparición en el mundo oval. Tres muñecos en forma de Matrioska se comercializan como equipo arbitral, un árbitro y dos jueces de línea, para así poder disputar un partido en cualquier lugar del planeta. Una vez separados, ya sabéis el mecanismo de la Matrioska, se inflan y se les conecta una batería para que empiecen a funcionar. Incluyen cada uno de estos muñecos una tarjeta SD en el que se ha introducido todo el reglamento del rugby para que no haya problemas. En la oferta que estamos presentando, la primera actualización del reglamento será totalmente gratis para aquellos que lo adquieran. Muy bien, pues después del drop de la risa y siempre cuando vamos llegando al final de este 17º programa, que podéis seguir a través de los canales habituales, llega Palabra de Tizón, a ese momento más de paz, más de sosiego, más de reposo, en el que queremos dejar algún mensaje que vaya calando, ¿por qué no?, en las cabezas y en los corazones de toda la buena gente de rugby que nos escucha. Hoy tenemos la suerte de recuperar a uno de nuestros colaboradores que se encuentra inmerso en la selva mexicana realizando una preciosa actividad de misionero. Hablamos del que fuera jugador del Silvestro en El Salvador, en su momento no se llamaba así, se llamaría Dulcio El Salvador, de Fonfo Alonso Las Heras, que ahora se encuentra como sacerdote jesuita realizando su labor de misión en México. Hoy nos va a hablar en Palabra de Tizona sobre superar las dificultades. Por favor, el oído bien atento y la mano ágil y dispuesta para ir tomando notas. Pasamos a Palabra de Tizona con Fonfo Alonso Las Heras. Mi fiel y leal compañera Tizona pide la palabra. Políticamente incorrecta y sin pelos en la lengua, habla alto y claro. Preparen los oídos y el alma. Con todos ustedes, Palabra de Tizona. Hola, buenas tardes. Hoy me gustaría compartir otra dimensión del rugby, otro valor para la vida, que es el de sobreponerse ante las dificultades, ¿no? Porque en la vida de todo ser humano hay dificultades y obstáculos, ¿no? Y el hecho de vivir conlleva muchas veces fracasar, sufrir, caer. Pero el rugby nos enseña que eso no es lo definitivo, ¿no? Sino que toca apretar los puños, toca levantarse, toca sobreponerse y seguir adelante, seguir jugando, ¿no? El rugby de alguna manera nos enseña a vivir conscientes de que fracasamos en muchas cosas, porque uno no siempre gana, uno no siempre placa bien, uno no siempre da un pase bien. Y ahí es donde uno mismo se da cuenta, sin saber muy bien los porqués o las causas, pues que eso no es un absoluto, ¿no? Que la derrota, el fracaso no es una tragedia, sino que es parte de este camino o de este juego. Y con ello en la vida uno aprende a reconocer y aceptar sin agobio y sin frustración pues que se fracasa, que hay dificultades, que hay cosas que duelen, ¿no? Además te hace crecer en humildad y te hace aceptar también la limitación del prójimo, te enseña a perdonar, ¿no? El rugby así nos ayuda a asumir la vida como un gran partido. A mí me gusta esa imagen, ¿no? La vida, un gran partido en el que uno solo puede estar contento si sabe que lo da todo, haciéndolo lo mejor posible, fracasando, cayéndose, pero sabiendo que toca levantarse, que toca seguir adelante. Y sobre todo porque en la vida todo lo importante, todas las cosas que realmente merecen la pena están cuesta arriba.
empezando por la propia felicidad. Y el rugby ahí nos enseña pues que hay que sobreponerse a las dificultades, porque perseguir algo que uno intuye que merece la pena, pues te llena de confianza en que hay una verdadera alegría al final de ese compromiso, a pesar de todas las dificultades y todas las caídas y todos los problemas que aparezcan, ¿no? Claro, es que al final cuando uno aspira a algo serio, cuando uno ama algo, cuando uno sueña con algo, pues tiene que aceptar que hay heridas y tiene que aceptar que hay desasosiegos y dificultades, ¿no? Y ahí es donde el rugby nos enseña mucho para la vida. No porque se trate de ir buscando sufrimientos y dificultades y heridas, no, evidentemente no. Pero lo que sí que se trata es de no huirlas o esconderlas por encima de todo, ¿no? Malo es el entrenador que a los niños les miente diciendo que nunca les va a doler nada, o que nunca se van a golpear, o que nunca se van a hacer una herida. Eso es mentira, es poner entre algodones a niños que nunca podrán jugar al rugby porque el día que descubran que pierden o que algo les duele, pues desistirán y se irán a su casa, ¿no? El entrenador tiene que mostrar que se golpearán, que les dolerá, que se caerán, pero que tocará levantarse y seguir adelante, ¿no? Esta, pues una cierta capacidad de superación ante las dificultades que nos enseña que vivir, pues en el fondo no es esconderse entre algodones para que nada nos duela, ¿no? Para que nada nos golpee o nada nos frustre, sino todo lo contrario, sino enseñar a aceptar esa realidad para no traumatizarnos ante una realidad que vendrá, ¿no? Porque la vida tiene batallas y tormentas y uno tiene que aprender a enfrentarlas, ¿no? Y termino porque realmente yo creo que el rugby nos enseña a aceptar que lo que se opone a la felicidad y a la alegría no es el sufrimiento, no es el dolor, no son las dificultades, sino que es la apatía y la tristeza. Y eso sí, la apatía y la tristeza, eso sí que no tienen lugar en el rugby, ¿no? No tienen cabida en el rugby. Sin embargo, la caída, el dolor, la dificultad, sí. Y ahí el rugby nos enseña a apretar los puños, a levantarnos y seguir adelante. Bueno, pues ha sido un placer. La verdad que las palabras de nuestros colaboradores, tanto de Carlos Bobillo como de Fonfo Alonso Las Heras, siempre son contundentes, de las que dejan pozo, que eso es lo que pretendemos con esta sección. Llegamos así al final del programa número 17. Parece que fue ayer cuando arrancábamos esta cuarta temporada en noviembre y nos encontramos. Parecía que el COVID nos iba a parar, pero tenemos un gran realizador y eso nos permite cada semana un desafío que vamos afrontando y que vamos superando y que ya podemos decir que hemos hecho dos programas a pesar del confinamiento. Recordaros cuáles son nuestras vías de comunicación. Estamos en un momento que necesitamos comunicarnos y nosotros como programa también necesitamos saber el seguimiento que vais haciendo del mismo. Podéis hacerlo a través del Twitter. Hay un Twitter del programa, @laescuelaoval, o también mi Twitter personal, @elcizobalador. Si queréis extenderos un poquito más, porque la verdad que ahora otra cosa no tendremos, pero tiempo podemos decir que sí, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico laescuelaoval.ondajovenradio@gmail.com. La verdad que es un lujo poder seguir disfrutando y poder seguir poniendo sobre la mesa estos 20, 25 o 30 minutos, no nos importa, pero lo que sí que nos importa es que es un espacio en Onda Joven Radio en el que por cuatro temporadas ya vamos acercando la filosofía y los valores del rugby a toda su gente y a todos sus proyectos. Os mando mucho ánimo, mucha paciencia, mucho esfuerzo, muchas ganas por superar las dificultades, por estar pendiente de los demás, que son cosas del rugby. Nos vemos el próximo jueves a las 9, fieles aquí a nuestra cita. Nosotros intentaremos, y seguro que lo conseguimos, poner nuestro granito de arena. Un abrazo, sed felices. Y de esta saldremos seguro. ¡Hasta luego!